Alejandro, la previa acá por la Villa Deportiva, bienvenido al aire por supuesto también de lo que es Radio Carlos Paz. Previa de Banfield Belgrano, en un par de minutos se vienen los equipos a la cancha, qué espectáculo, ¿no? Volver a tener la pirata acá en Alberdi. Sácatelo al auricular en Imes y entra hacia la cancha. Venir a la cancha de Belgrano es algo muy lindo, muy importante. Bueno, esperemos tener un buen resultado. Con un Belgrano que se ha adaptado bien a la categoría, que está bien, que sin embargo le cuesta, parece ser... Un poquito más a veces los partidos visitantes, ¿no? Pero que acá en Alberdi siempre se hace fuerte. Sí, acá sí. Y bueno, esperemos sacar un buen resultado esta noche. Así por lo menos entramos a la Sudamericana. Sí, por supuesto. Yo creo que la fe en Farré sigue intacta. Sí, intacta. Sí. Algo por ahí hace un poco los cambios medio tarde. Sí. Pero bueno. Por lo demás, ¿cómo? Lo demás también. La presencia de Pablito Vegetti hoy, como siempre, en el hincha impacta. Sí. Es lo máximo que tenemos hasta ahora en el equipo, así que sin Pablo no sé qué haríamos. Obviamente con muchos años, supongo, viniendo acá a cancha de Belgrano. Muchos años, sí. Contento por el rendimiento, hoy en día estar en primera es otra cosa. Sí. Se disfruta más, no sé, pero se disfruta más en primera que estando en un lugar que no nos pertenece, como la ve. ¿Un resultado para hoy? Y ganamos 2-0. ¿Colcitos de? De Getty y puede ser uno de San Peli. Ojalá, bueno, me vendría bien para Carlos Paz. Gracias, maestro. Te agradezco el tiempo. Así pasa la previa entonces en Banfield Belgrano.